Por
que no hay ningún otro nombre que vamos a alabar si solo el nombre de Jesucristo. En este lugar solo adoramos al Magnífico, al Todopoderoso, al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Levanta tus manos, pueblo de Dios. Oh, dile gracias porque ahora tengo entrada en tu presencia y puedo adorarte, puedo bendecir tu nombre. Porque lejos estaba, pero tu amor me acobijó, tu amor me aceptó. Y ahora te doy a ti la gloria, ahora te doy la honra. Vamos, pueblo de Dios, dile, tú eres digno, eres santo. ¿Quién como tú, Señor? Vamos, levanta tus manos, pueblo de Dios. Oh, santo, santo, santo. Iglesia, dile, yo siempre voy a exaltar tu nombre, porque tú eres bueno y para siempre serás. Oh, gracias. Oh, ¿quién como tú, Señor? Tu amor es devoto, como anillo santa unión, como voto probado, como antiguos pactos son. En tu amor permanece y en la tempestad, por encima de todo, tan lleno de piedad. Declara. Fiel has sido tú y siempre lo serás. Te das en mi lugar y por eso que mis labios siempre te alabarán. Siempre te alabarán mis labios. Declara, siempre te alabarán. Siempre te alabarán mis labios. Siempre te alabarán. Siempre te alabarán mis labios. Siempre te alabarán. Siempre te alabarán. Levanta tus manos, dile, aquí estoy, alabando, exaltando tu nombre, porque tu amor nos adoptó y tu amor nos transformó. Nuestro ser y al débil levantas, nos llenas con poder y de blanco me viste para ser como tú. Vienes por tu novia brillando con tu luz, aclara y puesta en libertad de culpa santa.
yo delante de ti, y día y noche suba en silencio delante de ti. Levanta tus manos, dile. Día y noche suba en silencio delante de ti, y día y noche suba en silencio delante de ti. Vamos, iglesia, sacerdote, dale tu mejor ofrenda. Por ti, y todo es para ti.
eres tú mi Redentor, mi Redentor. Eres tú mi amigo fiel. Tú a quien amo, me anhelo adorar.
eres la razón porque estamos en este lugar, Señor. Porque nos has amado. Nos has amado con amor eterno. Y ahora podemos decir que tú eres todo para nosotros. Levanta tus manos y tú eres todo para mí. Tú eres todo para mí. Gracias por fijar en mí. Gracias, Señor. Más importante para mí es Dios. ¿Por qué no declaras esta verdad? Que hoy viniste a adorar al solo Rey. Vamos, digamos. Lo más importante para mí es Dios. Una vez más declaremos lo más importante. Lo más sentir. Estamos aquí para adorarle. Estamos aquí para bendecir su nombre. Estamos aquí para poder entender el plan de Dios en nuestra vida. El Señor dice que Él es nuestro pastor y nada nos faltará. Si hay algo que está faltando en tu vida, pídele al Señor en este momento. Dice su palabra: donde dos o tres se reúnen en su nombre, Él está ahí, Él escucha la oración. La oración convenida es poderosa, donde dos se ponen de acuerdo. Pero aprende a entender que Dios es el que hará que nada te falte en este camino. Dice la palabra: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Busquemos la presencia del Señor en este momento, tocando la puerta, buscándolo con ese corazón contrito y humillado, el cual Él no menosprecia. Él mira nuestro corazón, Él mira nuestra necesidad. Sin Él nada podemos hacer. Dile: Señor, aquí estamos todos a ese trono de la misericordia. Entramos al trono de la gracia. Entramos al trono de la misericordia. Dígale: hoy hay gracia, hoy hay misericordia en este lugar. Y nos acercamos confiadamente, creyendo que Él está escuchando, creyendo que Él es nuestro Señor, que nos va a cubrir contra toda fuerza del maligno, contra toda fuerza espiritual en los aires. El príncipe de este mundo sigue afectando, sigue estorbando a la iglesia, sigue persiguiendo a la iglesia como león rugiendo.
queriendo devorar a aquellos que te buscan, queriendo destruir a aquellos que oran, queriendo, Señor, paralizar a aquellos que están ahí, Señor, con el deseo de buscarte, con el deseo de servirte, Señor. Pero en esta hora pedimos, Señor, que tu vallado esté sobre cada uno de ellos, tu fortaleza esté sobre cada uno de aquellos que se están dejando guiar bajo el Espíritu Santo, que pone deseos, que pone intenciones en el corazón para obrar y caminar sobre lo que tú quieres que hagamos, Señor. No permitas que el enemigo confunda los sentimientos, Señor, porque no caminamos bajo sentimientos, caminamos bajo la guianza de tu Espíritu Santo, que nos guiará, que nos iluminará. Dile, Señor, yo quiero esa iluminación, yo quiero esa luz, yo quiero esa revelación para no ser confundida. Yo quiero que tu mano se extienda de una manera sobrenatural, la respuesta tuya venga, cada petición que he puesto delante de ti, Señor, tú la contestarás, porque vengo con esa fe, vengo con esa confianza. No vengo por mi propia fuerza, estoy aquí porque tú te plació traerme a este servicio, a esta reunión donde estamos aquí, Señor, alabándote, glorificándote, Señor. Tú pones el hacer como el querer. Te pido, Señor, que sigas pastoreando mi vida. Te pido que me sigas conduciendo bajo esas aguas de reposo. Te pido, Señor, que me sigas dando ese pasto que alimente mi espíritu, que alimente, Señor, mi alma, Señor. Oh, tengo hambre y sed de ti. Tengo hambre y sé de ti. Necesito ser fortalecida en el poder de tu gracia. Quita toda debilidad, quita todo cansancio, quita toda lucha, quita todo problema, Señor. Clavamos en la cruz toda enfermedad, clavamos en la cruz toda enfermedad, toda dolencia, todo aquello que el diablo haya lanzado a nuestro cuerpo, lo clavamos en la cruz a través de las llagas de nuestro Señor Jesucristo. Él ya nos dio la sanidad, Él ya nos dio la liberación, Él está con nosotros. ¿Quién contra nosotros? ¿Quién se va a oponer al poder de Dios? ¿Quién se va a oponer a la voluntad perfecta de Dios? Oh, Señor, la enfermedad no nos apartará de tu propósito, la persecución no nos apartará de tu propósito, la hambruna no nos apartará, Señor. No hay justo desamparado, ni tu simiente que mendigue pan, Señor. Nada de lo que el enemigo lance, nada de lo que el enemigo ponga en el camino, nos apartará de tu propósito. Nada, Señor, nuestro amor hacia ti, Señor, será siempre un amor, Señor, firme, un amor porque el Espíritu Santo nos llena de tu amor para seguirte amando, para seguirte adorando. Te pido por esta iglesia, te pido por este pastor, por el apóstol, por el siervo que has puesto en este lugar, que lo sigas usando, que lo sigas fortaleciendo, que visite, Señor, esta congregación, Padre mío, y acuérdate del pacto que has hecho en este ministerio, el pacto de paz y de prosperidad, Señor, y que tu pueblo sea bendecido. Señor, somos bendecidos con toda bendición espiritual y recibimos esa sanidad, recibimos esa prosperidad, recibimos esa recuperación de aquellos cuerpos que están enfermos, tus siervos, tus pastores que están enfermos, aquellos pastores, Señor, que están ahí en Modesto, Señor. Te pedimos que pongas tu mano de sanidad sobre ese cuerpo enfermo. Te pedimos por el pastor de Guayaquil que pongas tu mano sobre ese cuerpo, sobre ese hígado, y reprendemos toda cirrosis, reprendemos toda enfermedad que está atacando el hígado en tu siervo, Señor. Todo cáncer sea eliminado. Te pedimos por Luis Haroldo Jerez que pongas tu mano y ese cáncer de desaparezca, toda enfermedad cancerosa, tomamos autoridad, la clavamos en la cruz del Calvario. Por tus heridas hemos sido curados, Señor. Da la victoria a tus siervos, da la victoria a aquellos siervos que están predicando tu palabra en diferentes lugares. Reciban sanidad, reciban liberación, Señor. Nuestro hermano Isaías Baxa, sánalo, Señor, sánalo de toda enfermedad, sana ese hígado, Señor.
Sana toda dolencia, Señor. Y Rakama Rabababasaya. Oh Rabarabasaya, te damos gracias, Señor, porque estamos en tus manos, porque tú venciste la enfermedad en la cruz del Calvario y por tus heridas hemos sido curados. Te pido, Señor, que te glorifiques. Te pido, Señor, que te glorifiques, que pongas tu mano en este evento del Congreso, en este evento, Señor, que vamos a reunirnos, Señor. Entre dos semanas estaremos aquí, Señor, recibiendo instrucción, recibiendo consejo. Hoy los tiempos están malos. Tu pueblo se prepare para la batalla. Tu pueblo se prepare para la guerra. Tu pueblo se prepare, Padre, para estar aquí convenidos, unánimes, en un mismo sentir, pidiéndote, Señor, que nos llenes de ese espíritu de oración, de ese espíritu de intercesión, para orar por este país, para orar por el presidente que será elegido, para estar aquí, Señor, pidiéndote misericordia por Estados Unidos, por todo lo que está sucediendo en esta nación. Cuando dos o tres se convienen, Señor, tú haces que las cosas cambien. Oh, haz tu propósito, tu perfecta voluntad, Señor, en esta nación. Tú pones reyes y quitas reyes, Señor. Todo está bajo control tuyo, Padre. Te pedimos por esta nación, por esta elección, Señor, del que va a quedar como presidente, que tú nos ayudes, Padre, para seguir orando, para seguir intercediendo por esta nación, para que las almas sean alcanzadas. Tu mano se extienda, tu mano de gracia, tu mano de salvación, tu mano de restauración se manifieste en todos aquellos, Señor, que necesitan ver tu salvación, Padre. Padre, aquí estamos como iglesia para pedirte misericordia por Estados Unidos, para pedirte misericordia por esta nación. Mira, Señor, están pasando eventos que están trayendo destrucción, pero sabemos que tu venida está cerca. Y de la iglesia se prepara para tu venida. La iglesia se prepara, Señor. Envuélvenos, Señor, en ese abrigo de tu Santo Espíritu. Guarda tu pueblo, Señor. Guárdanos, Señor. El ángel de Jehová campa alrededor de aquellos que le temen y los defiende, Señor, porque tú eres nuestro pastor y nada nos faltará. Y nos dará siempre lo que necesitamos. El justo no tendrá falta de ningún bien, Señor. Tu abrigo, tu misericordia está con nosotros. Dígale gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Cada petición, cada necesidad, cada situación, dígale, cada situación, cada necesidad, cada problema que haya escrito, Dios contesta. Dios ya lo vio. Dios traerá respuesta, sanidad, liberación y todo lo que usted haya puesto en estos papelitos. Él lo sabe y Él lo tiene ya en sus manos. Gracias, Señor, porque tú nos escuchas, porque tú escuchas la oración del justo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
Muy bien, ¿cuántos tienen hambre de la palabra de Dios? Quiero que busque en lo que confesamos su último coro. Quiero que busque Mateo capítulo 10. Vamos a hablar un poquito sobre la gracia divina. Mateo capítulo 10. Es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a él. Y ven ante su trono estamos. Y ven ante la majestad de Dios. Ven y ven. El Señor es Rey. Santo Dios. Muchas gracias, Dios. Estaba sentado allá en... Siéntense, amados, que están de pie. Estaba sentado en la actividad de las iglesias que están con el ministerio en Honduras. Y... mi esposa estaba predicando, estaba enseñando. De pronto
baja un verso, mis ojos se clavaron en un verso y se me hizo muy interesante la declaración que hay en 2 de Timoteo, en el capítulo 1. Dice la palabra del Señor en 2 de Timoteo, capítulo 1, en el verso 11. Y en ese verso 11, yo quiero, 2 Timoteo 1:11, dice la Escritura, del cual yo soy puesto predicador y apóstol y maestro de los gentiles. Me fui a ver las diferentes versiones y me llamó mucho la atención la Nueva Versión Internacional, donde dice, de este evangelio he sido yo designado heraldo, apóstol y maestro. Obviamente, cuando leemos este verso, tenemos que leer los versos anteriores para entender de cuál evangelio dice Pablo que fue puesto predicador, apóstol y maestro. Y en el verso 9 dice, que el Señor nos salvó y nos llamó con vocación santa, no conforme a nuestras obras. O sea, Dios no te llamó a ti ni a mí por obras, porque fuimos buenos, sino dice, mas según el intento suyo y la gracia, la cual nos es dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. Las otras versiones dicen que esa gracia nos fue dada antes de los tiempos de la creación de los mundos superiores. La palabra de Dios para todos dice, ese amor nos lo dio antes del inicio del tiempo mediante Jesucristo. Las diferentes versiones utilizan siglos, tiempo, tiempos o mundos superiores. Y de este evangelio, dijo Pablo, Dios me constituyó predicador, apóstol y maestro. Eso me vino a despertar la inquietud de trabajar un poquito con ustedes. ¿Qué dice la Biblia? ¿O qué nos revela la Escritura en cuanto a la gracia divina? Porque nosotros voy a recorrer con la ayuda del Señor con ustedes algunos, bueno, tengo 18, no voy a tocar los 19 puntos en todo el Nuevo Testamento para conocer un poquito la gracia divina. Lo primero que quiero que nosotros recordemos es que gracia, la palabra en griego es charis. Esa gracia, una de las definiciones de gracia
Y usted puede buscarlo, por supuesto, en el diccionario Strong. Dice ahí gracia como gratificante de manera o acción, abstracta o concretamente, literalmente, figurativamente o espiritualmente. Gracia es específicamente la influencia divina sobre el corazón del hombre, sobre el corazón. Y me interesa la frase que es influencia divina. Específicamente la influencia divina sobre el corazón y su reflejo en la vida. ¿Por qué es importante para mí el que recorramos en la Biblia lo que la Biblia revela de la gracia divina? Porque para ese evangelio es que Dios puso a Pablo predicador, apóstol y maestro. Porque en el libro de Gálatas dice que hay quienes pervierten el evangelio de Cristo. Que hay quienes tuercen, no que haya otro evangelio, sino que hay personas, como dice Pedro o dice Pablo también, que son indoctos. En otras palabras, no le atinan al pensamiento divino. Y entonces mezclan en el pensamiento divino los pensamientos religiosos, los pensamientos humanistas, mezclan los pensamientos muy místicos. Y de pronto el evangelio tiene una multiforme manera de ser explicado. Y usted va a encontrar hermanos en la fe que creen cosas muy diferentes a las que usted y yo creemos. Pero no solo las creen, las viven. Por ejemplo, usted va a encontrar en el espectrum de la predicación cómo hay predicadores que creen que el evangelio es realmente una instrucción de cultura de vestido. Por eso va a encontrar usted gente que predica contra el arreglo. Y son cristianos. Y si a usted lo miran así, arregladito, bien bonito y todo, dicen, este no es cristiano. Porque ellos han sido enseñados en un pensamiento religioso. Otros han sido enseñados en un pensamiento humanista. Y recuerdo la experiencia que tuve estando en un lugar donde el predicador dijo, como dice la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré. Y de pronto hacen recaer en el orgullo, en el ego humano, responsabilidades para incrementar esa vanidad humana. Y usted va a encontrar en este espectrum del evangelio gente que dicen, yo ayuno, yo oro, yo diezmo, yo voy a la iglesia, yo no soy como los de llamada final, yo y yo. Y lo que se ha estimulado es el ego humano. Y de pronto hacen recaer en las personas un estándar de vida tan elevado, como cierto predicador que yo creo es un hombre de Dios que no le llego ni a los zapatos, pero que nos enseñó, si alguno no ora media hora al día, ni cristiano es. Sí, me decía, Dios mío. Entonces, si oro 15 minutos, no soy cristiano.
Los que tengan en la casa el cajón del diablo, tírenlo. Y tiramos todas nuestras teles, ¿verdad? Un pensamiento demasiado místico. Un pensamiento de un evangelio que no se puede vivir en la generalidad. Porque el evangelio, hermano, hay quienes, y quizás yo sea uno de los que ha cometido eso, queremos que todos sean ministros. Queremos que todos sean pastores. Queremos que todos sean evangelistas. Que todos sean maestros. Pero ¿y qué de los doctores, los abogados, las amas de casa, las buenas madres, las buenas abuelas, los buenos cocineros? Oh, dicho sea de paso, se me olvidó un anuncio. Es que cuando pienso en cocina, inmediatamente. Si en medio nuestro hay algún, ¿qué me dijiste, Otto Valle? Ebanista, ¿cómo? ¿Dónde está? ¿Qué se me hizo este hombre? Ebanista, ¿qué es un ebanista que trabaja? A ver, consígueme a Otto Valle Israel de volada. Porque me dijo, si en medio nuestro hay algún ebanista, necesitamos un, no sé si es ebanista o el que trabaja, bueno, el que hace como que trabaja, pues va. Pero entonces, si nosotros vivimos un evangelio así, hermano, el mundo no tendría artistas, no tendría pintores, no tendría constructores. Pero ¿cuál es el evangelio al cual Pablo fue constituido predicador, apóstol y maestro? Y entonces entendí que es el evangelio que se asienta sobre el accionar de Dios en su gracia, en su influencia divina sobre el corazón y el reflejo en la vida. Entonces, gracia, que también puede considerarse aprobación, congraciarse, donación, favor, gozo, gracia, gratitud, mérito, bondad, misericordia, estimación, bendición, regalo, expresión de bondad, afabilidad, deleite, lo que es grato, buena voluntad o un favor hacia alguien. El diccionario Vine dice que gracia es aquello que otorga u ocasiona placer, delicia o causa de una actitud favorable. Con el perdón de ustedes, voy a preguntarle qué es lo que necesita este hombre, porque ¿qué es? Tapicero. ¿Ah? Un tapicero. Ah, un tapicero. Si en medio nuestro hay alguien que sea buen tapicero, contacte a este hombre. Tenemos un trabajito para él, ¿sí? Gracias, hijo. Ya vieron, es que si todos fuéramos apóstoles, ¿dónde están los tapiceros? Pues, no habría tapiceros. Bueno, entonces, note usted que en el verso que le leí de Timoteo, porque muchas veces nosotros decimos, es que la gracia comenzó hace 2000 años. Pero mi Biblia no revela eso. Mi Biblia dice que la gracia fue concedida antes de la creación de los mundos superiores. Eso quiere decir que, quiero que use su imaginación, hubo un tiempo donde, no sé si Dios alguna vez estuvo solo, pero Dios, antes de crear los mundos, los universos, las constelaciones, todo lo que existe, Dios planificó, tomó, dice ahí en el libro de Efesios, por su buena voluntad, escoger a un grupo de seres
para concederles su gracia, su favor, para concederles su misericordia en Cristo Jesús. Pero una de las interpretaciones de la gracia es regalo, expresión de bondad. La gracia es aquello que otorga u ocasiona una delicia. Es decir, a Dios, Dios se deleitó en planificar. Póngale mucho cuidado a esto. Voy a hacer una selección, porque es una selección. Por eso la Biblia habla de los elegidos. Dice la Biblia, por causa de los elegidos. Es decir, yo de pronto, al entrar en la mente de Dios, me doy cuenta que Dios eligió un grupo, no a todos. No los eligió a todos, ni tampoco fueron ángeles, sino eligió seres humanos a los cuales les iba a conceder a través de Cristo el regalo de la gracia divina. Pero gracia implica la anulación completa de, voy a decirlo así, de merecimiento humano. Es decir, encuentro en la Biblia, y lo voy a ir desarrollando conforme vaya recorriendo todos los libros de la Biblia. No hoy, no se preocupe, hoy no voy a recorrer todos los libros. Hoy solo voy a tocar un punto. Pero qué interesante es que la Biblia toma tiempo cuando dice que Dios concedió esa gracia desde antes de la fundación de los mundos y te escoge a ti y me escoge a mí para ser parte de esos elegidos. Pero Dios sabe que en nuestra manera de pensar, que en nuestra formación humana, fuimos enseñados a ser merecedores. Por eso es que la educación misma aprueba a los que ganan los exámenes. Usted que estudió, usted sabe que en la escuela nos dijeron hay que estudiar porque hay que ganar. Y usted se esforzó por ganar el examen. Y por ejemplo, cuando usted ganó el examen y el maestro dice te felicito, su estima, su ego, su orgullo fue motivado. Y usted se sintió pilas. Y usted dijo, es que yo estudié. Pero vamos a poner el caso de alguien que no estudió. Y a la hora del examen, hermano, sacó cero. ¿Cómo se siente? Hermano, en mi país decían que le ponían orejas de burro porque era bruto. Pero cuando fui a Oklahoma, me di cuenta que en Oklahoma a los niños les ponen orejas de burro por inteligentes. Entonces dije, ah, caray, entonces que me las pongan. Es decir, la cultura es diferente. Pero ¿cómo se siente uno cuando el profesor dice el niño Otto Azurdia? Cero. Le da uno. Ya. ¿Cómo se siente el orgullo? ¿Cómo se siente el ego? Cuando las miradas de todos dicen, ah, la este sí que una vez, hombre. Qué bárbaro. Pero de repente, imaginémoslo, el profesor dice, este niño que sacó cero, le vamos a poner 100. Y entonces todo el mundo dice, ¿qué? Él no merece. Esa es la gracia. Nosotros fuimos creados para alabanza de la gloria de su gracia.
Es decir, en la justicia divina, en los parámetros de justicia divina, hermano, nuestro examen sacó cero de cuento. Pero entonces hubo alguien que dijo: Padre, mira, yo me voy a examinar por estos. Y lo que yo saque en mi test, se lo voy a aplicar a estos. Mire, bendito sea Cristo Jesús, que vino a tomar mi lugar. Entonces, me otorga gracia. Gracia quiere decir, y no es solamente regalo, porque no quiero enfocarme en que un regalo, no es solamente estimación, quiero enfocarme en la frase influencia. Dios dice: les voy a conceder la influencia, los voy a influir. Yo voy a estar detrás de ellos. Yo, en otras palabras, hermano, ¿cuántos de aquí alguna vez, no sé cómo le llamarán en su país, pero cuántos llevaron chivos a un examen? O llevaron, las mujeres escribían, aquí ve todo, y hermano, yo las veía y a la hora del examen va a subirse la falda, hermano. Y uno va de, decime la tres. ¿Sí? ¿Cómo le dicen en su país a eso? Porque en Guatemala le dicen chivos. O sea, uno llevaba escrito en la mano, en un papelito, llevaba todas las respuestas, hermano, y va de observar a un... Yo me recuerdo, hermano, yo tenía una amiga, déjeme que le cuente esto, no sé si esa amiga era bruta o no estudiaba, hermano, pero me recuerdo que era muy buena amiga mía, como mi hermana, y estábamos en un examen y la volteé a ver y me dijo: no sé nada. Dije: espérate. Y agarré un papelito y empecé a exponer todas las respuestas en un papelito, lo doblé, lo metí en el tapón del lapicero, lo cerré, entregué mi examen, hermano, y cuando entrego mi examen le digo al examinador: ¿puedo devolverle su lapicero a mi compañera? Sí, claro, joven, me dijo. Entonces voy yo y le digo: en el tapón. Y entonces me dijo: gracias, bueno, ahí te salí. ¿Sabe cuál fue el colmo de los colmos? Que ella sacó más alto puntaje que yo. Y yo dije: pero ¿cómo? Si eran mis respuestas. Pero bueno, ganó y al final me dijo gracias. Hermano, eso es una influencia. Es decir, cuando yo leo la gracia divina, es una influencia que Dios dice: no solamente los escojo, sino los voy a presionar. Es decir, la gracia divina yo la encuentro desde el momento en que el Espíritu Santo empieza a apretarte para llevarte enfrente de la cruz de Cristo. Yo no sé cómo tú llegaste a Jesús. Yo no sé cómo tú llegaste al Evangelio. Yo no sé qué trabajó Dios en tu vida, pero lo que sí sé es que hubo una influencia divina que tal vez tú no entendías, que tal vez tú no comprendías. Recuerdo la experiencia de un hermano que ha de haber sido de llamada final, porque era bien enamorado ese hermano. Y bueno, antes de ser cristiano, él vio a una mujer rubia, muy bonita, y dijo: ah, qué bonita esta mujer. La empezó a seguir, hermano, y de repente la jovencita entró a una iglesia. Y él entró también buscándola, ¿va? Y se sentó en la parte de atrás y va de ver a dónde estaba la güerita. Pero en eso el predicador empezó a hablar la palabra. Y el corazón de él empezó a ser afectado por el Señor en la palabra. Se olvidó de la güerita. Y cuando el predicador dijo: ¿alguien quiere recibir a Jesús como su Señor? Él levantó la mano. Y él aceptó ese día al Señor. Una conversión fantástica, hermosa.
Pasaron como unos 3 a 6 meses y un día habló con el pastor y le dijo: pastor, ¿quiere que le cuente cómo vine yo a su iglesia? Y le dijo: sí, cuéntame. Yo vine siguiendo a una jovencita rubia, muy bonita, que me gustó. Y el pastor le dijo: venga, le dijo, porque fue allá en nuestros países. Le dijo: venga, le dijo, mire, solo prietas tengo aquí. Aquí no hay ninguna rubia. No, si yo la vi, yo la seguí. Hermano, yo mire, mire, es bonita, de ojos celestes, bien, bien, bien rubia. Pero mire, hermano, le dijo, yo nunca he tenido una oveja rubia. Véalas. Y dije, todas prietitas, y hermano. Y entonces le dijo, entonces, ¿a quién seguí? Y el pastor le dijo: mi hermano, ¿qué se me hace que usted siguió una ángela? Mire la influencia divina. Dios utilizando una situación muy carnal. De repente, ese hombre, ese hermano, nunca hubiera entrado a esa iglesia si Dios no le pone una chava hermosa que la siguiera. Es decir, la influencia divina es producto de la gracia de Dios. Tú y yo estamos en este evangelio porque Dios tomó la decisión de otorgarnos la gracia, pero la gracia se manifiesta en la influencia que Él hace. Tal vez usted llegó de otra forma, pero yo recuerdo, y perdonen que vaya a ser tan, tengo que ser honesto con ustedes en esto. Cuando el Señor trabajó conmigo, que escuchaba la voz del diablo aquí, la voz del Espíritu aquí, de repente, después de una lucha de tres, que le he contado, de tres argumentos que llegaron, algo me agarró y me dobló la cabeza así, y vi que una mujer se levantó. Una señorita, ya estaba aquello lleno de jóvenes. Y el pensamiento que me vino, perdónenme, hermanos, yo estaba perdido. Y el pensamiento que me vino es: mira, esa mujer tiene más que tú. Y yo dije: no, yo tengo más que esa mujer. Y me levanté y pasé a aceptar a Cristo. ¿Quién me puso ese pensamiento aquí? ¿Quién me dijo? En mi lenguaje mundano, en mi lenguaje caído, ¿quién me dijo, mira, una mujer te va a ganar? ¿Quién propició, quién estimuló mi machismo para que yo dijera, no, yo tengo más agallas que esa mujer? Me levanté y pasé y conocí a Dios y la presencia del Espíritu Santo. Pero esa influencia vino por la gracia divina. Cuando estaba en la segunda iglesia donde ministraba, uno de los ancianos, aunque él me decía que me quería mucho, era muy así conmigo, era muy especial. Él me dijo: ¿quiere que le cuente cómo llegué al Señor yo? Y le dije: a ver, cuénteme cómo llegó. Me dijo: fíjese que yo no quería nada con el evangelio. Mi tío era pastor, pero un día en la escuela me peleé con un chaparrito y el chaparrito me pegó. Y es que no hay cosa más terrible que un chaparro le pegue a uno, hermano. Y entonces, hermano, cuando él, que era el más alto, el más fornido, y el chaparrito le pegó, dijo: ay, ahora. Ya, con el ojo morado, hermano, y todo. ¿Y ahora qué hago? ¡Qué vergüenza! ¿Qué van a decir? Que este chaparrito me pegó. Y le llega un pensamiento: acepta a Cristo y di que como eres cristiano te dejaste golpear. Y va a la iglesia y entra a la iglesia y acepta a Cristo. Hermano, ¿quién le metió ese pensamiento en la cabeza? La bendita influencia de la gracia divina. Yo no sé cómo tú entraste al evangelio.
Pero lo que quiero que veamos es que desde antes de la formación de los mundos, Dios dijo: voy a llamarlos por la influencia de mi gracia. Ahora, yo voy a recorrer con ustedes durante estos días, si Dios me permite, conocer un poquito más cómo opera la gracia divina. Para que usted y yo, hermano, comprendamos ese evangelio glorioso que Pablo predicaba. Y entonces quiero llevarle a la primera cita que le dije, Mateo capítulo 10. Y ahí Dios, o Jesús, en ese capítulo, les da a sus discípulos instrucciones. Quiero llevarlos a Mateo capítulo 10. Y en Mateo capítulo 10, que es el Señor llamando a sus apóstoles, verso 1, les dio autoridad, les dio potestad. Les concedió, hermano, la experiencia de desarrollar acciones sobrenaturales. Como por ejemplo, dice el verso 1, les dio autoridad o potestad contra los espíritus inmundos, para que los echaran fuera y sanaran toda enfermedad y toda dolencia. Mire, ahí estaba Judas, ahí estaba Tomás, ahí estaba hermano Pedro, y el Señor les da autoridad, les da potestad, les otorga poder, pero les dice algo, versículo 8, versículo 7, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Pero mire lo que les dice: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. ¡Hala, qué tremenda autoridad, hermano! De pronto eran pescadores, era gente común y corriente, y de pronto les dan una dotación de autoridad. Pero les dicen, fíjense bien el texto: sanen a los enfermos. No dicen: yo los voy a sanar. Dice: sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien de su enfermedad a los que tienen lepra, expulsen a los demonios. Pero les dice: lo que ustedes recibieron, ¿qué dice? De gracia, denlo también gratuitamente. Fíjese usted que me llamó la atención la palabra que hoy oís. No sé si les escuchó. Dijo: ustedes dejen de poner la mirada en los hombres, dejen de poner la mirada en las instituciones. Ustedes pongan la mirada en mí, porque lo que les he dado, denlo de gracia. Yo dije: ah, caray, es porque yo le dije: Señor, le he estado diciendo: Señor, esto tienes que confirmarlo, porque es tan fantástico entender en el verso que dice ahí, versículo 8. Voy a leer en esta versión, verso 8: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Entonces, aquí voy al primer punto que quiero tocar de la gracia divina. Fíjese que un comentarista dice: en Jerusalén hubieron profetas que hicieron milagros. Por ejemplo, Eliseo. Se recuerda cuando
sanaron a Naamán, el sirio. Se recuerda cuando el hijo de la viuda lo resucitaron. Es decir, incluso Moisés, cuando se abre el Mar Rojo, cuando brota el agua de la peña. Si el pueblo de Israel, el pueblo, la generalidad de la gente, había visto milagros. Había visto a hombres como los profetas, como Moisés, que hacían milagros. Pero lo que ellos nunca habían visto es que el poder de hacer milagros se los concedieran a la generalidad. No sé si me están a entender. Cuando Jesús aparece, Jesús no dice que Él solo va a hacer los milagros. Jesús no es el único vaso que va a tener actos sobrenaturales, sino llama a sus discípulos y les dice: les otorgo, les concedo autoridad sobre los espíritus, sobre las enfermedades, sobre la muerte. Me hice una pregunta: Señor, ¿eso fue solo para los discípulos o es también para nosotros? ¿Qué cree usted? Entonces quiere decir, mire, aquí amarre el cinturón. Si es para nosotros, entonces yo tengo autoridad sobre las enfermedades, sobre la muerte. Y al menos amén, ¿verdad? Porque las enfermedades, amén, pero la muerte. Si eso es para nosotros, tengo autoridad sobre las enfermedades, sobre la muerte, sobre la lepra. Entonces, ¿por qué no lo uso? A ver, levanten la mano los que han estado orando por los enfermos. Gloria a Dios. Los que están orando porque Dios resucite a los muertos. Porque le voy a decir, hermano: Padre, en el nombre de Jesús, yo reprendo esa célula cancerosa. Como no se ve, tengo fe. Pero ¿qué tal si está tieso el hombre? Está frío. ¿Va usted de llamada final? Sí. Ah, yo oí a su apóstol que dijo que usted tiene autoridad sobre los muertos. Órale. ¿Me doy a entender? Es decir, la Biblia dice que les dio facultad de hacer actos sobrenaturales y de poder, y esos actos sobrenaturales y de poder en el Evangelio no son dados por mi consagración ni por mi obediencia, sino son dados por gracia. Es decir, ¿por qué muchas veces el Señor no permite que lo que nos ha dado tenga una efectividad? Porque nuestro ego y nuestro orgullo le quiere robar la gloria al Señor. Porque yo he escuchado predicadores: cuenta, ¿qué sentiste cuando te puse la mano? Ah, ya no ponen la mirada en Jesús, ya no ponen la mirada en la gracia divina, sino en el predicador. Y de pronto el predicador es idolatrado. Y no sucede nada. ¿Por qué? Porque mi Biblia no dice: puesto los ojos en fulano, en mengano, sino: puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Hágame un favor, dígale a que está a su lado: Dios te ha dado autoridad, pero bota tu ego y tu orgullo.
Así dice el Señor, pueblo mío. Hermano, ¿qué le pareció mi profecía? Es que cuando yo profetizo, ya déjate de tonteras, hombre. La gracia es la influencia que viene. Hermano, yo he estado experimentando algo tan fantástico. Mi esposa es testiga. A veces me dice, ¿y qué vas a predicar? No sé. Pero ¿cómo no sabes? No, ahí vas a ver que ahí el Señor, ¡puf! Y es cierto. Y de repente, hermano, es como que me baja. Ya solo voy. Ay, y me han dicho, hermano, qué tremenda revelación. Digo, hermano, por favor, no sea tontito. Nosotros somos peones del ajedrez de Dios. Dios puede usar al más bruto como yo, o a la más bruta como usted. Es decir, esto no depende de lo especial que el ser humano sea, sino la influencia bendita de la gracia divina. Pregunto, ¿acaso no sabía Jesús que Judas era traidor? ¿Y por qué le dio la facultad? ¿Acaso no sabía Jesús que Tomás era incrédulo? ¿Y por qué le dio la facultad? ¿Acaso no sabía Jesús que Pedro era de Sinaloa? Oh, no, perdón, Pedro era bravo. ¿Y por qué le dio la facultad? En la medida que desarrolle todo lo que es la gracia, usted va a entender que el peor enemigo de la gracia es mi ego. Yo me siento así como... me siento santo, me siento consagrado. Ah, cuando yo predico. Y he visto predicadores, y no estoy en contra de eso, que ponen la mano. Hermano, si tienes calambres, vete allá al baño y estírate. Pero no le quites a Dios la gloria, porque el que hace las obras es la gracia divina. Y entonces les dice, da de gracia lo que de gracia habéis recibido. Sana de enfermos, limpia leprosos, resucitan muertos, echen fuera demonios. Debe darse de gracia sin cobrar porque se recibió de gracia. Mire, hermano. Un ingrato, porque no puedo decir otra cosa, hermano. Un ingrato de aquí, pues si está presente, re ingrato. Le dijo a unos hermanos, ay, queremos hablar con el hermano Otto. Oh, no, él cobra por atender. Y es bien carero. Y me lo dijeron a mí. A ver, levante la mano, ¿a quién le he cobrado por atenderlo? Pero este ingrato dice que yo cobro. ¿De dónde saca eso? Si lo que hemos recibido de gracia, dice, hay que darlo de gracia. A mí me han dicho, porque eso sí, me han llamado por teléfono, me dicen, pastor, queremos invitarlo a predicar, pero ¿cuánto cobra por mensaje? Le dije a uno de ellos, mira, si te cobro, no te va a alcanzar la plata. Mejor voy de gratis. Y ahí si tú quieres me bendices, si no, también no hay problema. Porque de gracia hemos recibido, hay que darlo de gracia. Pero usted, ¿no se ha fijado que hay algunos que cobran por atender? Y casi sabe que es lo más tremendo, que están llenos de gente. ¿Por qué? ¡Ah! Porque mi orgullo, yo pagué para recibir. Y mi ego se levanta, mi orgullo. Y Dios dice, no, eso va contra mi gracia. Yo no quiero gente orgullosa, yo no quiero gente que se sienta que son merecedores porque, por lo que hacen. No, no, yo quiero que entiendan que es gracia. Es mi favor,
es mi bondad, dice Dios. En otras palabras, con todo el respeto de mi padre, a mí se me dio la gana salvarte, llenarte del Espíritu, traerte a mi presencia, presentarte para alabanza de mi gracia. Es mi voluntad, dice Dios. Cuando yo estoy entendiendo la gracia divina, digo, Padre, pero ¿y por qué nos enseñaron a ser merecedores? Y hasta uno dice, no, él sí merece que Dios lo bendiga. ¿Por qué merecemos nosotros? Si cuando Pablo presenta su evangelio en Romanos dice, no hay justo ni aún uno. Todos en el bote de la basura. Perdóname, tío, sé que tal vez esto te hiere tu ego, tu orgullo. Pero a mí que me lo hiera Dios, y ya entendí que de gracia voy, de gratis voy. ¿Para qué le busco tres pies al gato si tiene cuatro? ¿Para qué me complico la vida? Hermano, poco a poco usted va a ir entendiendo esto maravilloso de la gracia para asumirlo en su corazón. Fíjese usted que entonces la gracia de Dios pelea, voy a usar así la terminología esta, contra el ego, contra la ambición y la avaricia humana. ¿Cuánto pagaría una persona porque le resucitaran un muerto? ¿Cuánto pagaría una persona porque le limpiaran una enfermedad? Mire, ¿cuánto pagaría una persona porque le quitaran la infertilidad? Ahora, yo le puedo contar a usted, no uno, no dos, no diez, muchos más milagros de infertilidad que Dios ha hecho a través de este vaso inútil. ¿Y cuánto he cobrado? Recuerdo la experiencia de un hermano, que ese sí fue fantástico, hermano. Llego yo a la ciudad de Guatemala, aterrizo, salgo del aeropuerto y un hermano, hermano, yo dije, ¿quién será? Pero bueno, como, pues, ay, hermano, qué gusto verte. Y dije, ¿quién será, señor? ¿Quién será? Le presento a mi esposa, mucho gusto, mucho gusto. Pero el avión llega siempre a las 5:30 de la mañana. Por los que han volado pues a Centroamérica, ¿no? Y que a uno lo esperen en el aeropuerto a las 5:30 de la mañana, es extraño. Es un familiar, amén, pero un hermano. Yo dije, de repente tal vez quiera invitarme a desayunar. Hermano, perdone que lo vine a molestar, pero le cuento algo. Fíjese, quiero que ore por mi esposa y por mí, porque queremos tener una niña. Ah, con razón, dije yo. Pues amén, ahí, hermano, uno va de noche todo desvelado, todo así. Ponga la mano, pues, en el vientre. Bueno, Padre, en el nombre de Jesús. La cruz. Al año siguiente nació la niña. Pero entonces me contó. Y me dijo, hermano, me dijo, ¿se recuerda de mí? ¡Ja! ¿Cómo no me voy a acordar? Le dije, me fuiste a encontrar al aeropuerto. Es que fíjese que yo estuve con usted allá en Inglewood. Y pues me deportaron, hermano. Me agarraron y me deportaron. Entonces llegué a la iglesia aquí y en eso vi una hermana que me gustó. Y me acerqué a la hermana y le dije, hermana, mire, ¿usted es casada? No, soy viuda, le dijo. Apáilebo, le dijo. Hermana, usted no quisiera que aceptara una invitación. Y bueno, la enamoró. Y cuando estaban en el romance, le dice, hermana, ¿se quiere casar conmigo? Y le digo, mire, hermano, yo soy viuda, tengo tres hijos. Y yo sí me caso con usted, pero le digo que yo no puedo tener familia.
Porque cuando yo estuve en mi matrimonio anterior, mi esposo ya no quería más hijos. Entonces a mí me cortaron las trompas. Entonces yo no puedo tener familia. Y el hermano le dijo, no se preocupe, cásese conmigo. Mi pastor va a venir aquí el año entrante. Fíjese usted, eso yo no lo sabía. Y entonces me dice, por eso, hermano, lo fuimos a ver. Y yo dije, hermana, ¿ya a usted le cortaron las trompas de veras? Sí, hermano. ¿Y la niña? Ahí está el milagro. Nació la niña. Ahora, yo podría decir, ¿cuánto paga una gente para un milagro así? Pero si tú cobras y yo cobro, Dios no lo hace. Dios no lo hace. Pero si tú das de gracia lo que de gracia has recibido, porque la gracia quiere enseñarnos a nosotros, que voy al punto de esta mañana, a tener un corazón generoso. La influencia de la gracia en mi corazón es para que yo dé de gracia lo que de gracia he recibido. Y quiero llevarle a Deuteronomio capítulo 15. Y vamos a leer en Deuteronomio del capítulo 15 algunos versos. Fíjense que ahí habla, vamos a dejar ese verso ahí en la pantalla, por favor, hijos, de la instrucción que Dios le da a Israel cuando hay pobres en el pueblo. Y entonces dice, con generosidad le darás y no te dolerá el corazón cuando le des. Ay, hermano, por eso es que dice que Dios ama al dador alegre, porque Dios dice, mira, mejor guarda tu billete porque ya vi el dolor que tienes en tu corazón. La gracia dice, da de gracia lo que de gracia has recibido. Con generosidad le darás y no te dolerá el corazón cuando le des, ya que el Señor tu Dios te bendecirá por esto en todo tu trabajo y en todo lo que emprendas. Hermano Otto, ¿por qué Dios no me ha bendecido si yo ofrendo, yo diezmo? Porque lo estás haciendo no con un corazón generoso ni con alegría, sino por un interés mezquino. ¿Me doy a entender? Señor, por eso yo estoy en contra de que, oh, usted va a dar al Señor un billete de a 20, Dios le va a dar 500. No. No funciona así. Esto funciona cuando tu corazón, la gracia, la influencia viene y tú eres generoso, aunque tengas dos blancas, aunque tengas dos coras, y tú le digas, Señor, es todo lo que tengo, pero con alegría, con gozo, Señor, lo extiendo, para sea para ayudar a mi hermano, ayudar a los pobres o ayudar a tu obra. Entonces Dios dice, miren lo que dice ahí, ya que el Señor tu Dios te bendecirá por esto. A ver, vamos a ponernos en problemas. Varones, cuando damos a nuestras mujeres para el gasto, ¿cómo lo damos? ¿O lo damos? Ala, mira, viejita, aquí está tu gasto. Cómprate lo que quieras, madre. O nos duele. ¿Eh? Cuando damos en la casa. Hermano, tú eres testiga de lo que ayer me dijeron. Un pastor de Sudamérica, cada año, fíjese usted, cada año, no porque yo se lo pida, ni porque él, ni porque lo obligue, no. Cada año él hace una colecta en la congregación. Y me la manda con su esposa. Pastor, este es para usted, de la aportación para el ministerio. Hijo, gracias, te bendigo. Ayer me dijo, pasó, está luchando con una situación de,
que había que ir al médico y gastar mucho dinero. Y me dijo, pastor, y todo lo que se ha gastado me lo pagó un economista. No he gastado nada, pero me dijo esto. Ahora me doy cuenta que uno cosecha si ha sembrado. Y no importa dónde ha sembrado, la cosecha puede llegar por otro lado. ¿Qué mira Dios? La gracia dice, con generosidad le darás. Hermano, por favor, pregúntele a la que está a su lado, ¿desayunaste hoy, hermano? Porque yo te puedo invitar. Aprovechese, Matías, porque no es de todos los días, ¿verdad? Con generosidad. Si tú invitas a alguien, hermano, y tú dices, hermano, yo pago, pero con corazón, pero yo pago. Ala, pero este todo lo que se hartó, hombre, todo lo que no sirve. La influencia de la gracia quiere anular en mí la idolatría, la avaricia, y quiere que yo sea un hombre generoso. Hello. Qué fantástico, hermano, cuando dice ahí, con generosidad le darás. Pero lo fantástico es que dice, y no te dolerá el corazón cuando le des. Porque cuando el corazón duele, es porque somos avaros e idólatras. Y yo veo, y aquí les va un gol a los de Facebook y a todos esos locos. Ustedes que pelean contra el diezmo y las ofrendas, es porque ustedes son idólatras. Ustedes aman a mamón. Ustedes no aman a Cristo. Ustedes aman el dinero. Por eso ahí llaman y dicen, ahí solo dinero quieren. Porque te duele dar, porque eres idólatra. Pero cuando uno entiende esto, dice, con generosidad le darás a la radio. Ah, no dice así, ¿verdad? Y no te dolerá el corazón cuando le des, ya que el Señor tu Dios te bendecirá por esto en todo tu trabajo y en todo lo que emprendas. Híjoles, hermano. De pronto, hermano, te pones a vender helados en Alaska a 20 grados bajo cero y los vendes todos. Vendes atol caliente en pleno verano y todos te lo compran. Y tú dices, pero ¿cómo le va tan bien a este? Por la siembra. Pero no por la siembra, sino ¿por qué? Por el corazón generoso. Entonces la gracia me enseña, la influencia divina da de gracia lo que de gracia ha recibido. Hechos capítulo 3, versículo 10. Se recuerda cuando Pedro levanta al paralítico y dice en Hechos capítulo 3, y reconociendo que era el mismo que se sentaba en la puerta del templo de la hermosa a pedir limosna, y se llenaron de asombro y se admiraron por lo que había sucedido. ¿Qué le dijo Pedro a ese hombre? Yo no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. A ver, pregúntale al hermano, ¿qué tienes? Y yo sé lo que te va a decir. ¡Ja! Un hambre terrible. ¿Cuántos oyeron la profecía hoy? ¡Les he dado! ¿Cómo fue que Jesús les dio autoridad a los discípulos? Agarró una varita, cayó una perla del cielo. No, les dio una palabra. Hermano, ¿cuánta palabra de Dios ha salido de este púlpito? Mire, les voy a recordar algo que Dios les dio. Dice, pues su divino poder
nos ha concedido todo lo que concierne a la vida y a la piedad. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual. No nos lo ha dado. Ya, si usted no lo ha recibido, es su problema. Pero ahí está. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y tú lo recibes por la fe. Y ahora entonces debes darlo por la fe. Dice Pedro: no tengo oro, no tengo plata, pero lo que tengo te doy. Qué fantástico. Hechos capítulo 20, verso 35. Miren la gracia de lo que nos enseña. En todo os mostré que así trabajando debéis ayudar a los débiles y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. La experiencia me ha enseñado que los hijos que bendicen a sus padres son bien prosperados. Pero los hijos que no bendicen a sus padres, ay, hermano, a eso les llueve sobre mojado. ¿Por qué razón? Porque honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida. Entonces, hijos, si hay aquí hijos, honren a sus padres. ¿Qué es honrar? Lleguen con su mamá ahí: mamita, mira, aquí está para ti, para que vayas al salón de belleza, porque ya estás necesitada de ir, mamá. ¿Verdad? Papá, mira, aquí está esto para que vayas al gimnasio, porque esa barriga hay que bajarla, papá. La gracia de Cristo, y con esto voy a cerrar la primera, porque el otro domingo les voy a hablar, o el viernes les voy a hablar. No, el otro domingo, porque el viernes estoy en Oklahoma, ¿va? Estamos en Oklahoma. No quiere decir que no vayan a venir. Tienen que venir. Porque hay algunos que de veras, hermano. ¿Quién va a predicar? Ah, va a predicar el hermano Javi. Ah. No. Aquí se puede parar cualquiera. La gracia divina lo va a usar. Si me usa a mí, ¿cómo no te va a usar a ti? Más bienaventurada cosa. Y yo me recuerdo de un hermano que me dijo: hermano, fíjese que ese verso yo lo cumplí a cabalidad. ¿Cómo? Tuve un problema en el trabajo, me querían pegar y yo le di primero. Porque más bienaventurado es dar que recibir, me dijo. Bien. ¿Cómo obtengo para dar? Dice Hebreos capítulo 4, verso 16: lleguémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, Dios me está diciendo: mira, yo te escogí por gracia, así que entra confiadamente. Ay, Señor, pero mira cómo soy, tengo mis problemas. Eso ya lo sé. No te escogí por bueno, no te escogí por excelente, no te escogí por perfecto, te escogí por lo desgraciado que estabas, hombre, lo hundido que estabas. Mira, a mí me gusta bendecirte, Otto. Señor, pero mira cómo soy. Si yo también te veo cómo eres, pero tú no te mires. Tú mira la gracia que yo te estoy dando, el favor que te estoy dando, la influencia que te estoy dando. Entonces llego al trono. Yo no llego a pedir justicia. Yo llego a hallar gracia. Hermanos, que esto es fantástico. Mire, es como cuando en la casa, le voy a contar una experiencia muy mía,
Porque si usted me pregunta por qué solo cuenta sus experiencias, es porque usted no me ha contado las suyas. Pero si me las cuenta, yo con gusto las comento. Para eso soy bueno yo. No es chisme, es comunicación. Dios me concedió, dentro de los hijos que me ha dado, que son una bendición todos. Pero Andrea está por ahí, estaba chiquitita, sí, chiquita. Cada vez que yo salía a hacer un mandado, Andrea, vente conmigo. Y me llamaba la chiquita. Llegábamos a un lugar y, papi, mira ese muñeco. Vaya, aquí está, comprámoslo. Cada salida era un muñeco, una muñeca, era un de esos de, bueno, de los niños. Un día le digo, Andrea, vente conmigo. Y me grita mi esposa, ¡no te la llevas! ¿Y por qué? Ya no tengo dónde poner muñecas. Ahora, ¿sabe por qué yo le concedía todos los gustos a la chiquita? Porque era la mujercita pequeña. Pues haga de cuenta y caso que yo llego al trono. Y cuando llego al trono dice papá, ahí viene mi chiriza, ahí viene mi cipotío, ahí viene mi chavalito, mi little boy. Y cuando yo llego al trono, papi, mira, yo les de, no te preocupes, ya sé lo que necesitas. Mi gracia es suficiente para ti. Y le digo, Padre, gracias, porque puedo entrar al trono de la gracia y alcanzar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Hay una influencia que está sobre nosotros. ¿Cuántas veces tú no has querido abandonar el evangelio? ¿Y por qué no podemos? Mire, hermano, mi esposa es testiga. Yo ya no quiero más estar en estas ondas. Ya, estoy todo tan desanimado. Estoy que la pobre se tira de rodillas en ayuno y oración. Clamar a Dios y yo me acuesto, hermano. Esa noche tengo un sueño. Y sueño que mi apóstol viene y me habla y me dice y me ministra. Y en la mañana estoy otra vez. Ah, seguimos. ¿Qué es eso? Influencia divina. Quiero cerrar con una verdad. Te voy a ver en el cielo. Ay, hermano Otto, pero tengo problemas. Es que no la vas a hacer tú. El que comenzó la buena obra la va a perfeccionar en ti. Su influencia divina. ¿Por qué la Biblia dice que, y voy a terminar con esto porque ya solo ir a comer, ¿verdad? Porque la gracia nos la da Dios, pero la comida es, la hacemos nosotros, ¿verdad? ¿Por qué la Biblia dice que vamos a tomar las coronas y las vamos a tirar a los pies de Jesús? Porque vamos a reconocer que no la hicimos. Que fue la influencia divina la que nos llevó hasta el final. El mismo Dios, dice Pedro, os perfeccionará, establecerá y afirmará. Entonces, terminemos. Yo le pregunté a la inteligencia artificial, porque pues hay que echar mano de todo, ¿no? Le dije, ¿qué es un corolario? A ver, ¿cuántos saben qué es un corolario? Levanten la mano los que no sabemos qué es un corolario. ¿Verdad? Entonces yo fui a la inteligencia, le dije, mira, inteligencia, perdona, yo soy medio bruto. ¿Qué es un corolario? Y me dijo, un corolario es una. ¿Y esto qué es? Bueno, este es mi hijo, hombre, este. ¿Qué es un corolario? Es una conclusión de algo demostrado. ¿Qué les parece si terminamos con un corolario esta mañana? ¿Has entendido lo que he enseñado? Muy bien. El corolario diría
así. ¿Y eso, mi amor? ¿Eso qué es? Mire, pues. Ay, hermano. Mire lo que es un corolario. Lo voy a decir yo, si usted lo cree, lo puede repetir. De lo que de gracia me dieron, te doy. Soy generoso y seré bienaventurado. ¿Se atreve a decirlo? A ver, todos. De lo que de gracia me dieron, te doy. Soy generoso y seré bienaventurado. Cierre sus ojitos, por favor. Padre Dios, he predicado tu palabra, la influencia maravillosa de tu gracia sobre el corazón nuestro. Esta mañana, Señor, renuncio a la idolatría, renuncio, Señor, en el nombre de Jesús, a ese ego y ese orgullo que destruye, y acepto humildemente la influencia de tu gracia divina. Recibo, Señor, de esa gracia tuya para poder ministrarla también a otros. Que mi corazón sea generoso para ser bienaventurado. En el nombre de Jesús. Bendita gracia de Dios. No se la dio a los ángeles, ni a los serafines, ni a los querubines. Nos la dio a nosotros. Nos la concedió a nosotros. ¿Quieres bendecir al Señor por eso? Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Cantando aleluya, 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 aleluya.
Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Levantemos nuestras manos en señal. Levantemos nuestras manos en señal de gratitud. Aleluya. Quiero llenar tu trono de alabanza. Yeah.
tu trono de adoración quiero adorar, postrado en tu presencia proclamarte Señor. Y quiero llenar tu trono de alabanza, trono de adoración quiero adorar, postrado en tu presencia y proclamarte Señor. Una última vez. Y quiero llenar tu trono de alabanza, quiero llenar tu trono de adoración, quiero adorar, postrado en tu presencia y proclamarte Señor. Oh, permite, Señor amado, tenemos gloria a ti siempre, Señor. Si se hace algo, sea por ti, Señor, para ti, para darte gloria y honor, Señor. Usa tu pueblo, Señor. Usa tu pueblo en un evangelio de poder, Señor, para ser testimonio de un Dios todopoderoso, un Dios que ama, un Dios grande, un Dios bueno. Te damos gloria y llenamos tu trono de alabanza, Señor. Díselo. Quiero llenar tu trono de alabanza. Quiero llenar tu trono de adoración. Quiero adorar postrado en tu presencia y proclamar. Culto al aire. El deseo de nuestro corazón es que esta palabra de parte de Dios, el Todopoderoso, haya sido de bendición para tu vida. Si usted desea mayor información o hacer un aporte a este ministerio, puede hacerlo a través de www.llamadafinal.com o a nuestro número de teléfono, área 562-231-4660. Y no olvides compartir esta transmisión, que será de bendición para muchos.